Vamos a iniciar. Pues bienvenida, Fátima, nos da mucho gusto tenerte con nosotros. Ecologízate inicia estas charlas en este mes para poderlas trabajar durante todo el resto del año hasta el mes de noviembre. Y pues bueno, tú eres prácticamente nuestra abanderada de estas charlas. Y bueno, voy a permitirme leer tu ficha curricular para que el resto de nuestros compañeros te conozcan. Y bueno, Fátima Carolina Medina Gutiérrez es originaria de la ciudad de Compostela, es bióloga egresada por la Universidad Autónoma de Nayarit en la generación 2012-2016, donde obtuvo el título mediante la tesis titulada Inventario Participativo de Mamíferos Silvestres del Ejido Cumbres de Huicicilla en el municipio de Compostela. Al igual, realizó sus estudios de posgrado en esta misma institución, donde se le otorgó el título de maestra en ciencias para el desarrollo, sustentabilidad y turismo, con la tesis titulada Cafetales como sistemas de conservación de fauna silvestre, estudio de caso, Cumbres de Huicicilla en Compostela. Ha realizado dos estancias académicas durante sus estudios, una estancia nacional en la Universidad Michoacana de la Autónoma de Morelia. Ay, perdón, me perdí. En la estancia internacional en la Universidad Autónoma del Caribe en Barranquilla, Colombia. Ambas relacionadas a la investigación del estudio de fauna silvestre y turismo de naturaleza. Ha participado como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales relacionados con la zoología, biodiversidad, turismo de naturaleza, al igual que ha sido tallerista, ha impartido cursos relacionados con la conservación de especies y la educación ambiental. Autora principal del artículo científico Uso de la mastofauna silvestre en la comunidad cafetalera Las Cumbres de Huicicilla, Compostela, Nayarit, México, publicado en la revista mexicana de mastozoología Nueva Época en 2019. Actualmente es miembro fundador y presidenta del colectivo Asociación para el Estudio y Conservación de la Biodiversidad, colectivo ACBIO, donde desarrolla proyectos relacionados a la investigación, conservación y divulgación de la biodiversidad nayarita. Entonces, eres muy joven, pero con una trayectoria muy interesante. Entonces, nos da mucho gusto tenerte con nosotros. El micrófono es completamente tuyo a partir de este momento. Entonces, estamos contigo. Bueno, Paola, antes que nada, les agradezco mucho la invitación que me pidieron. Es para mí un honor participar en este webinar con ustedes. Y bueno, si es pertinente, voy a iniciar con la presentación. Voy a compartir pantalla. Mañana se lo cambio. Por favor, avísame si ya se puede ver o Sí, todavía se no. ve, nada más darle amplitud para que se vea completa. Listo. ¿Todavía no se ve amplia? Sí, ya quedó. Ok. Bueno, entonces pues voy a proceder a dar inicio. Bueno, como ya lo mencionó Paola, mi nombre es Fátima. Soy parte del colectivo ACBIO y el día de hoy les voy a hablar de un tema que desarrollé en la licenciatura y en mi maestría dentro de la Universidad Autónoma de Nayarit, la cual lleva por nombre, o al menos la ponencia de hoy lleva por nombre, Cafetales y Jaguares, Sistemas Productivos de Conservación Biológica, Caso de Estudio, Cumbres de Huicicilla, Compostela, Nayarit. Tal vez sea una manera un poco negativa de dar inicio, pero creo que es algo muy importante de lo cual debemos saber y debemos estar conscientes. Pero actualmente tenemos un problema. La diversidad biológica del planeta se encuentra amenazada principalmente por actividades de origen antropogénico. ¿Qué quiere decir esto? Pues por todas las actividades que actualmente realizamos los humanos. El impacto ha sido tan fuerte que se considera que estamos en la sexta extinción masiva, llamada así por la similitud que tiene con las cinco extinciones masivas anteriores, con la diferencia que las cinco anteriores fueron causadas por desastres naturales y pues esta no, esta está siendo causada por otra especie del planeta, ¿no? Que vendríamos siendo el Homo sapiens. Inclusive hay paleontólogos que consideran que en la escala del tiempo geológico ya estamos en la época del Antropoceno. Esto porque hemos generado la mayor magnitud de extinciones ocurridas en un tiempo relativamente pequeño, ¿no?
Inclusive la IUCN, que es una organización internacional que es la que maneja la lista roja de especies, menciona que desde el año de 1500 se han extinto 114 especies de plantas, 78 de mamíferos, 138 de aves, 22 de reptiles, 39 de anfibios y 104 especies de peces. Una cosa realmente exagerada. Y dentro de las consecuencias o dentro de las cosas malas que pasan en el antropoceno y en la sexta extinción masiva es la llamada defaunación. Básicamente la defaunación es la pérdida de grandes especies de animales, ¿no? Esto lo podemos homologar o lo podemos comparar con la deforestación, de un bosque que de repente, pues tú vas, puedes ver un bosque que está bonito, parece que está conservado a nivel paisajístico, pero te adentras a él y ves que hay carencia de especies pequeñas, ¿no? Lo cual genera una problemática en cuestión de pérdida de biodiversidad y estás afectando la diversidad funcional de los servicios ambientales, ¿no? Un ejemplo de los grandes carnívoros, grandes especies de fauna que tenemos en México, vendría siendo el puma, el oso negro, el lobo mexicano y uno, el protagonista de esta tarde, que vendría siendo el jaguar. Inclusive, la pérdida de biodiversidad es algo tan alarmante que en el 2018 la Convención de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica lanzó el comunicado de que la pérdida de biodiversidad puede llevar a la extinción de la especie humana. Esto después de que la WWF lanzó datos muy duros, donde se menciona que desde 1970, básicamente, se ha perdido el 60% de los vertebrados a nivel mundial. Inclusive, pues, era muy triste ver este tipo de imágenes, donde se ve el caso de los orangutanes, que han perdido pues, su ecosistema, esto por la deforestación para el aceite de coquito, de palma. Y bueno, de igual manera se cree, bueno, se asegura que la pérdida de biodiversidad va a tener un mismo o inclusive un mayor impacto que el cambio climático, pero se le considera un asesino silencioso, ¿no? Debido a que de repente con el cambio climático sí vemos algunas consecuencias, de repente el estado del clima pues ya es muy raro, hay precipitaciones muy fuertes, pero cortas, hay muchas sequías y de repente uno se pregunta, bueno, ¿a mí qué me afecta que un animal se extinga? Pero pues no, sí hay consecuencias y son muy graves. A nivel mundial, bueno, aquí la CONAVIO es la que hace este listado, pero se consideran 5 las principales amenazas para la biodiversidad. Está la introducción de especies invasoras, está la sobreexplotación de los recursos naturales, está la contaminación, el cambio climático, y la número 1 es la pérdida de hábitats, causada principalmente por el cambio de uso de suelo para establecer zonas urbanas y cultivos y para meter ganado. Prácticamente es un poco más para estas 2. Y bueno, tal vez de aquí surja la incógnita, ¿no? De que entonces, ¿la agricultura es mala en general? Pues bueno, no hay que irnos a los extremos. Realmente la agricultura no es mala. Es una actividad donde el ser humano encontró la manera de generar sus alimentos. Es algo muy noble, pero hay que reconocer que hay sistemas, hay modelos que son radicales, ¿no? Que no son muy buenos, como es el modelo industrializado, que básicamente promociona los monocultivos, que son un solo cultivo en grandes hectáreas, y hace un cambio radical en el suelo, o sea, cambia por completo el ecosistema que estaba ahí originalmente. También hay que agregarle que este tipo de modelos pues aumentan la contaminación, hay pérdida de biodiversidad por la deforestación, los suelos se pueden degradar por la cantidad de insumos que les pueden agregar e inclusive puede afectar a la salud humana, ¿no? Esto por los métodos de cultivos. Y básicamente la FAO nos dice que actualmente los retos para la agricultura y la producción de alimentos son 3. El primero es aumentar la producción de alimentos y la disponibilidad para las poblaciones en constante crecimiento, revertir la degradación ambiental
y reducir el número de personas que viven bajo la pobreza extrema, que si lo vemos desde una manera muy fría, pues básicamente solamente está cumpliendo el aumento de la producción de alimentos y ya. Sin embargo, a pesar de que este sea el modelo pues, que domina en el mundo, también hay otros modelos y sistemas que son un poco más amigables con el medio ambiente y también son un poco son socialmente justos a comparación de este. Por ejemplo, yo aquí estoy poniendo una imagen, lo dejo a su criterio. Si ustedes tuvieran la oportunidad de elegir el origen de sus alimentos, ¿de cuál de estos dos quisieran recibirlos, no? De un sistema industrializado de monocultivos donde pues, se puede ver a estos hombres que están rociando, no sé, químicos, fertilizantes, o de un sistema diversificado donde tú tengas la confianza de que pues, son alimentos tal vez nada procesados, digo, nada con insumos agregados, y pues ambientalmente justos, ¿no? Uno de esos sistemas que son amigables con el medio ambiente son los sistemas agroforestales. Básicamente, este tipo de sistemas consisten en que hay una dinámica de bosques. O sea, los cultivos pueden cumplir los servicios ambientales de un bosque. Obviamente, a diferentes medidas, se conservan algunas especies de árboles, de arbustos, y pues son amortiguadores. Un ejemplo de un sistema agroforestal común en México podría ser los cafetales, el café bajo sombra, ¿no? Inclusive hay literatura donde se menciona que los cafetales son, son un gran potencial para la conservación de diferentes especies, pueden amortiguar la explotación y modificación de los hábitats nativos, por lo mismo de que pues, no hay una deforestación total como tal, solamente hay un pequeño cambio de suelo de sotobosque que vendría siendo de plantas pequeñas, pero a lo largo se van adaptando. Por lo mismo de que hay una muy buena cobertura vegetal nativa, puede servir de refugio para distintas especies de fauna y también pueden funcionar como corredores biológicos siempre y cuando estén entreconectados con bosques primarios, que básicamente son bosques que no tienen, que no están perturbados. Y bueno, para este dato, quiero decirles que México tiene una importancia cafetalera pues muy grande, ¿no? En cuestión mundial, México se ubica en el 11º lugar a nivel mundial en producción. Hace unos años se encontraba en el 5º lugar. Parece ser que ha habido una caída, pero aún así sigue siendo de los principales productores mundiales. Es el 12º exportador a nivel mundial y es el primer lugar como productor de café orgánico certificado del mundo. Dentro de México son 15 los estados que tienen actividad cafetalera y dentro de esos 15, Nayarit se ubica en el 7º lugar, o sea, somos un fuerte productor. Dentro de Nayarit son 11 los municipios que tienen actividad cafetalera, donde Compostela es el principal productor a nivel estatal. Y dentro del municipio, la comunidad que tiene el mayor número de cafeticultores y hectáreas de cultivos de café es la Cumbre de Huicicilla. Y también es uno de los protagonistas de esta tarde, ¿no? Aquí les voy a explicar, bueno, ¿y por qué la Cumbre de Huicicilla? ¿Por qué estamos hablando de ellos? ¿Por qué es importante mencionarlo? Rápidamente los voy a ubicar en el mapa. Pues bueno, la Cumbre de Huicicilla se encuentra en el municipio de Compostela, pues al sureste del estado, y dentro del municipio se ubica en el norte del municipio, casi colindando con el municipio de Jalisco. El mapa que pueden ver del municipio de Compostela está hecho junto con el padrón de café estatal, Nayarita, del 2012, es lo más actualizado que hay. Se pueden ver las zonas cafetaleras del municipio y como podrán ver, donde se encuentra la Cumbre de Huicicilla, es donde está la mayor aglomeración, ¿no?, de cafetales. Cabe mencionar que las localidades vecinas de la cumbre pues, también se dedican a esta actividad cafetalera. Pero la cumbre tiene algunas características muy curiosas e interesantes. Por ejemplo, se podría decir que básicamente la cafeticultura es la única actividad agrícola que hay en la Cumbre de Huicicilla. Todos son cafeticultores, no hay otro cultivo que tengan como para comercializarlo. De repente hay una persona que tiene ganado, pero son como 4, 6 cabezas de ganado, no es mucho, no es
no es así como que sea su principal actividad. Y pues sí, hay ingenieros, hay licenciados, hay profesionistas, hay de todo, pero siguen siendo parte de la actividad cafetalera. De hecho, si tomamos en cuenta que los cultivos de la cumbre de Huicicilla, bueno, esta actividad se inició en 1930, se podría decir que es una actividad casi centenaria, ¿no? Los cafetales son casi centenarios y ha sido una enseñanza que se ha ido heredando de generación en generación, ¿no? Ha sido una enseñanza empírica que mi abuelo empezó con los cafetales, mi bisabuelo empezó con los cafetales, le siguió a mi abuelo le enseñó a mi papá me está enseñando a mí y yo le voy a enseñar a mis hijos y yo espero que mis hijos le enseñen a mis nietos y así se va haciendo la cadena, ¿no? Aún el trabajo de la cafeticultura ahí es muy familiar. Todos los miembros de la familia forman parte de la actividad de una u otra manera. Y por lo mismo de que es un café de sombra, aún mantienen un sistema rústico tradicional de montaña. Aquí rápidamente les voy a mostrar este diagrama de en qué consiste el proceso productivo del café. Y bueno, a partir de aquí, del cuidado y mantenimiento hasta el empaquetado, es lo que se repite anualmente. Por ejemplo, lo del desmonte de bosque y plantación de cafetales, pues básicamente pasa una vez en la vida, a menos que haya problemas con las plantas y hay que cambiarlas, pero el desmonte pues solamente pasa una vez. Y bueno, por ejemplo, el cuidado y mantenimiento que tienen que dar a los cafetales es pues limpiar las pequeñas plantas, esto generalmente lo hacen a machetazos, el corte de café es manual, se tiene que realizar un despulpe para que quede solamente el grano, hay un secado del grano de café después de obtenerlo, tiene que ser pues a sol y tiene que estar sobre una plancha de concreto, es muy común ver que secan café en los techos o en los patios. Y bueno, estos últimos dos pasos ya difiere dependiendo pues las familias y las personas. Por ejemplo, hay personas que después del secado de grano lo van a vender a un intermediario para que esa persona que tiene su marca lo pueda vender, o si las familias tienen su marca propia de café, ellos mismos hacen el tostado, muelen el café, lo empaquetan y lo comercializan, ¿no? Como podrán ver, el proceso productivo del café en esta zona, pues es rústico, es básicamente todo a mano y por lo tanto sí es de bajo impacto ambiental. Y aquí esta imagen también me encanta mucho, me gusta mostrarla, porque aquí nos podemos dar cuenta que el tipo de las actividades económicas sí importan e importan demasiado. Al menos en la cuestión ambiental importan demasiado. Esta es una imagen satelital. Aquí hay una línea amarilla y está donde está la comunidad de Cumbres de Huicicilla. Y del otro lado está una localidad vecina, que no voy a decir su nombre de momento, pero a nivel paisajístico creo que hay grandes diferencias, ¿no? Cabe mencionar que la Cumbre de Huicicilla, como lo hemos venido mencionando desde un principio, es 100% cafetalera, son cafeticultores, y la comunidad vecina, pues sí, hay algunos cafeticultores, pero su principal actividad económica es la ganadería extensiva. Creo que es evidente la deforestación que tienen, la fragmentación de los ecosistemas. Y bueno, entre pláticas con personas de ambas comunidades, coincidimos en que si hacemos una comparación de los servicios ambientales de cada comunidad, pues la Cumbre de Huicicilla sí tiene una mejor calidad de servicios ambientales, ¿no? Por ejemplo, tienen mucha agua. Es una comunidad, la Cumbre de Huicicilla se considera por que baja neblina prácticamente todo el año. El microclima es muy agradable, hay pues mucha presencia de frutales, ¿no? A diferencia de la otra comunidad que pues carece de agua, inclusive ya hay antecedentes de que había un ojo de agua en el centro de la comunidad y se secó, y pues están muy juntas, o sea, son grandes diferencias para comunidades que están tan cercanas, ¿no? Y es básicamente eso, son las actividades económicas que ellos practican. Igual la Cumbre de Huicicilla también es muy interesante por lo siguiente que les voy a mencionar. Como cultura en general, pues Nayarit cuenta con 7 áreas naturales protegidas. Entre esas áreas naturales protegidas está Marismas Nacionales, se encuentra en el norte del estado, es la zona manglera, donde se aglomera más mangle. Está la Sierra de San Juan,
que pues todos, persona que haya visitado Tepic la ubica, la conoce. Igual se encuentra en el municipio de Tepic, de Jalisco y en un pedacito de San Blas. Y está la Sierra de Vallejo, la cual se encuentra en una parte de Compostela y en el municipio de Bahía de Banderas. Bueno, este mapa, yo tengo entendido que las áreas naturales protegidas tienen una mayor extensión, pero pues para fines didácticos está bien porque son tres áreas naturales protegidas que colindan con la costa o están muy cercanas, y en estas tres hay presencia de jaguares, están registradas la presencia de jaguares. Y justo aquí en este puntito rojo está la cumbre de Huisisila. Hay una gran, gran posibilidad de que la cumbre de Huisisila sea una zona de pasto para los jaguares, para que se estén moviendo de Sierra de Vallejo a Sierra de San Juan y viceversa. Como es conocido, los jaguares son grandes, son especies grandes, tienen muchos requerimientos y pueden caminar muchísimos kilómetros con el simple hecho de buscar alimento, ¿no? Así que es una acción casi, casi, es casi un hecho que la cumbre de Huisisila es un lugar de paso para las áreas naturales protegidas del estado. También por eso es una comunidad muy interesante de estudiar, ¿no? De igual manera, muestro estos tres mapas. Uno es el de la población actual de jaguar en México, donde podemos ver que en Nayarit hay una alta presencia. Este mapa, el de la, está a mi derecha, creo que es a su izquierda, es de Pérez 2009, donde marca las zonas cafetaleras del país, donde, pues bueno, Nayarit es la zona más lejana a las zonas cafetaleras comunes del país y tiene una producción, pues, muy buena. Y abajo está un mapa de la CONAVIO, donde se hace una relación entre las áreas prioritarias para la conservación con las regiones cafetaleras. No sé si ustedes lo están notando ahorita, pero si los traslapáramos el uno al otro, encajan perfectamente. Y yo insisto, esto no es coincidencia. Es por el buen manejo que se le está dando. Es un bajo impacto ambiental, ¿no? De igual manera, pues el tener jaguares en estas zonas, pues son muy buenas noticias. De hecho, yo creo que como estado nos deberíamos de sentir orgullosos y felices de que haya jaguares, debido a que como son especies grandes, se puede decir que son un poco delicadas en cuestión de servicios. Eso quiere decir que si hay jaguares en estas zonas, en las zonas de cafetales, quiere decir que las zonas no están muy perturbadas, tiene una baja perturbación. Hay presencia de alimentos, hay presas potenciales para el jaguar, hay presencia de cuerpos de agua, hay refugios, no se les va a perturbar tan fácil. Y en resumen, el ecosistema está en buen estado, ¿no? Hay que recordar que los jaguares son indicadores de la salud de los ecosistemas, y si tenemos jaguares es porque el ecosistema está dentro de todo saludable. Y pues sí, efectivamente, hay jaguares en los cafetales de la cumbre de Huisisila, ¿no? Aquí no voy a especificar en cuáles son, pero desde el 2016-2017 se tomaron registros mediante cámaras trampas de jaguares, ¿no? Igual esta imagen me encanta porque se puede ver cómo pasa un jaguar a un lado de una mata de café, ¿no? Pasan en medio de ellos. Y pues si recordamos que los jaguares son animales que requieren muchas demandas en cuestión de alimento y de servicios, pues por lo general, si hay jaguares, va a haber más especies, ¿no? Como lo son los pumas, los ocelotes, los tigrillos. De igual manera, hubo un avistamiento directo con una onza, o también conocida como jaguarundi. E inclusive las personas de la comunidad argumentan que también hay linces. Eso sí, no hubo registro por las cámaras, pero la comunidad lo argumenta y es muy posible que sí lo haya. Y si tomamos en cuenta que dentro de esta comunidad hay distribución de los 6 felinos que se encuentran en México, pues también hay alimentos, ¿no? Hay comida y pues sí, también hay otro tipo de fauna dentro de los cafetales, ¿no? Pues se pueden encontrar tejones, jabalís, venados, que de hecho esta imagen donde está el venado es la misma donde está pasando el jaguar. Aquí se puede ver la mata de café atrás del venado. Hay armadillos,
Hay tlacuaches e inclusive hay otras especies de aves que pueden servir de alimento para estos carnívoros, como son los conocidos chonchos, ¿no? De igual manera, estos no son los únicos animales que se distribuyen en los cafetales. Hay más, inclusive por argumentos, por pláticas con los cafeticultores, dentro de sus actividades cafetaleras, como es el corte, ellas han podido tener avistamientos de animales silvestres e identifican 20 tipos de aves diferentes, 20 tipos de mamíferos diferentes, 13 tipos de reptiles y 2 tipos de anfibios. Bueno, en el caso de los anfibios los ubican como rana y sapo, pero hay que recordar que dentro de las ranas y los sapos hay muchísimas especies. Y pues bueno, también es interesante saber que están conscientes de los servicios ambientales que la fauna ofrece, ¿no? Por ejemplo, de las aves expresan de que, bueno, las aves son buenas, son bonitas, pero aparte comen insectos que pueden ser plagas y aparte cuando comen fruta, tiran la semilla, ¿no? Y eso hace que haya bosques. En el caso de los mamíferos, en el caso del tejón o del cuatí, que viene siendo la misma especie, argumentan que a pesar de que suele ser un animal dañero, él es el principal depredador de la gallinita ciega, que también es un como tipo gusanito que se come las raíces, tengo entendido, de las plantas. O sea, también es una plaga de importancia agrícola y el controlador de esta plaga natural es el cuatí, inclusive también se ha dicho que el mapache cumple con esa función, los mapaches, tlacuache. Y bueno, la especie que los asusta un poco más suelen ser los reptiles, pero de repente dicen, pues sí, me dan miedo, pero pues se comen los ratones y los ratones pues a lo mejor traen enfermedades, ¿no? Sí hay una cierta conciencia ambiental de los servicios que ofrece la fauna silvestre. Igual no quería dejar pasar esta oportunidad para mencionar la flora. Realmente yo no soy experta en flora, así que es un tema que casi no toco, pero hay una especie que creo que es muy importante que conozcan, ¿no? Es esta imagen donde podrán ver que parece que es una palma, pero pues no, no es una palma, es un helecho. Son helechos arborescentes y también son conocidos como fósiles vivientes, ¿no? Debido a que este tipo de plantas en la escala del tiempo geológico aparecieron en el Carbonífero, que es más o menos hace 300 millones de años, y aún se siguen viendo especies así. Obviamente han tenido ciertas modificaciones a lo largo de los años, pero también son indicadores de salud del ecosistema. Si te encuentras este tipo de lechos arborescentes dentro de zonas cafetaleras o de este tipo de ecosistemas, quiere decir que la perturbación es baja, y pues no hay una contaminación como tal, ¿no? Igual hay una diversidad grande de hongos, porque hay mucha materia orgánica y hay poca perturbación, ¿no? Pero bueno, a pesar de todas las cositas bonitas que les acabo de mencionar, que las personas sí reconocen los servicios ambientales de la fauna y los servicios ecosistémicos, pues hay problemas en el paraíso, ¿no? Debido a que, pues sí, sí hay conflictos humano-jaguar en esta comunidad. Igual hace unos años, en una de las encuestas que se aplicaron para realizar esta investigación, se lanzó una pregunta que consistía en que dijeran cuáles consideraban que eran las principales amenazas para la biodiversidad dentro de la comunidad, y un 72% argumentó que era la cacería ilegal. Sí, desgraciadamente hay cazadores, hay una presencia pues fuerte, porque no solamente son de la comunidad, son personas externas a ella. Eso lo hace aún más alarmante. Y también algo muy, muy interesante que salió de esta pregunta es que un 5% de las personas argumentaron que el jaguar era el peligro para la biodiversidad de la comunidad. Esto argumentándolo a que el jaguar se comía a las especies buenas. Para ellos las especies buenas eran el venado, el jabalí, o sea, presas potenciales del jaguar, ¿no? Así que se podría decir que aquí hay una competencia por especies en común, ¿no? Esto es pues muy alarmante que haya esa competencia. Como ya lo mencioné, dentro hasta de las cámaras sí se registraron cazadores. Igual, pues no me voy a adentrar mucho a este tema porque pues es un tema un poco
pues no prudente. Solamente de mi parte cabe mencionar que la cacería de jaguares en México es ilegal, está prohibida. El jaguar está protegido bajo la NOM 059 Semarnat 2010, bajo la categoría de peligro de extinción y está penado por la ley. O sea, tú te puedes ir a la cárcel si matas a algún jaguar o como lo comercializas, ¿no? Pero sobre todo, si tú eres parte de la cacería de jaguares, estás contribuyendo a que haya una pérdida funcional de los ecosistemas. Una cosa que si no cuidamos ahora, dentro de no mucho tiempo, dentro de unos cuantos años, se nos va a cobrar factura. En un momento más les voy a explicar más a detalle el por qué, pero creo que nos deberíamos preocupar más por esto último que por lo que nos pueda hacer la ley, ¿no? Y también hay que estar conscientes que se puede sacar más de un jaguar vivo que de un jaguar muerto. Por ejemplo, pues el jaguar puede traer muchos beneficios al café. Están las certificaciones internacionales. Por ejemplo, está la Beer Friendly, que esa es pues, de Amigos de las Aves, que son muy comunes en las marcas de café. Igual, esta pues no es de café ni de jaguares, pero está el Tequila Bat Friendly, que igual es un certificado que nació de la UNAM, de un proyecto de la UNAM de murciélagos, donde te corrobora que si tú compras ese tequila, estás ayudando a la conservación de los murciélagos polinizadores. Y también está la certificación Rainforest Alliance, espero haberlo dicho bien, que también apoya mucho a las marcas locales de café, ¿no? Igual son procesos, son certificaciones que se tienen que realizar, pero si tú tienes esta certificación, estás asegurando que tu cultivo es orgánico, tu cultivo es bueno con el ambiente, es socialmente justo, entre otras cosas, y eso le da un valor agregado muy fuerte. Además, bueno, ya hay antecedentes en América Latina de una certificación Jaguar Friendly que se encuentra en Brasil, en Colombia y en Costa Rica, si bien recuerdo, y básicamente esta certificación nació por un conflicto humano jaguar, fue para amortiguar este conflicto y pues ha sido exitoso, sí lo ha calmado y les ha funcionado muy bien. De igual manera, a nivel nacional existen apoyos de parte de gobierno, como es el programa de servicios ambientales de la CONAFOR, que básicamente consiste en que haya un buen manejo forestal, que se conserven los bosques, la biodiversidad, los servicios hidrológicos, entre otras cosas. Y pues aquí recibes básicamente un pago por cuidar el bosque. Un pago que, bueno, tal vez no es enorme, pero sirve como un buen complemento para las actividades que ya se realizan, ¿no? Además, pues, son pocas las instituciones que te pagan por conservar bosques, ¿no? De igual manera, dejando al lado lo económico, al menos en este momento, hay que enfocarnos en las cuestiones ambientales, ¿no? Un ejemplo de beneficios de zonas cafetaleras con jaguares es el corredor mesoamericano, ¿no? Este corredor inició mediante una coordinación de políticas públicas en pro de la conservación para mantener la conectividad de ciertos ecosistemas y ciertas áreas naturales protegidas desde Norteamérica y que terminara hasta el istmo de Centroamérica. Y como ya lo mencioné, coinciden que todo ese corredor o la gran mayoría de ese corredor tiene cafetales, ¿no? Esto ha hecho que las personas de las comunidades tengan una iniciativa para generar cambios, como lo es el mejoramiento del hábitat natural para las zonas cafetaleras, actividades de reforestación, conservación de suelos, restauración también. Y sobre todo, estas zonas son amortiguadores hacia los cambios climáticos que llevamos actualmente, ¿no? Una manera de generar resiliencia, de generar resistencia, es pues conservar bosques para poder resistir los cambios climáticos, ¿no? Para que los microclimas no sean tan drásticos y pues se conserven ciertas características, ¿no? Es lo que yo mencionaba hace un momento, que pues si tú estás cazando jaguares, estás ayudando a acelerar este deterioro de los hábitats, ¿no? Cuando en este momento, la situación en la que estamos, deberíamos dedicarnos a generar resiliencia y zonas de amortiguamiento, ¿no? A pesar de este conflicto jaguar-humano que hay en esta comunidad, pues también hay personas
que quieren que se conserve pues las especies, que se conserve los bosques en general. Esa también fue una pregunta que realizó a esa comunidad donde mencionan, donde la respuesta en su mayoría fue positiva, ¿no? Mencionaron que los pagos por precios ambientales podrían ser una buena estrategia para conservar la naturaleza, el medio ambiente, la comunidad. También se consideró pertinente empezar a hacer ecoturismo, hacer un área natural protegida, hacer criaderos de venado, pero que sean criaderos legales. Y bueno, como podrán ver, es que prohibir la cacería, regular la cacería, que haya protección animal, de animales silvestres. Y bueno, solamente un 2% dijo que no servía de nada hacer conservación ambiental. De hecho, actualmente ya se empiezan a hacer actividades ecoturísticas, de senderismo, pues son muy nuevas, son sencillas, pero son buenas. Pueden, o sea, con el tiempo pueden ir cambiando de dinámica y de momento pues está muy interesante, ¿no? Que si tú eres consumidor de café Nayarita, de café de esta zona, pues tú puedes ir a conocer las zonas de donde viene el grano, ¿no? Tú puedes ver de dónde viene lo que te tomas y eso pues creo que es una experiencia muy interesante, ¿no? De igual manera, ya mencionando, ahora que acabo de mencionar eso, de que si consumen café local o no, tal vez de repente se considera que las personas que pueden hacer conservación ambiental son pocas o que solamente puedes hacer conservación ambiental si estudiaste algo relacionado a la naturaleza, a la biología, a la agronomía, entre otras cosas, pero pues no. También tú desde tu casa puedes ayudar a la conservación de la naturaleza, a la conservación de las especies, y una estrategia muy buena es hacer compras conscientes y responsables. ¿A qué me refiero a esto? Si ya saben que la comunidad de Cumbres de Huicicilla tiene un sistema productivo de bajo impacto, hay distribución de fauna, de flora, pues el simple hecho de comprar las marcas locales están apoyando a que estas familias sigan produciendo café y sigan conservando este agroecosistema, ¿no? La comunidad de Cumbres de Huicicilla tiene varias marcas locales. Yo me tomé la libertad de aquí de ponerlas por si de repente les interesa. Son marcas familiares. Todos los miembros de la familia participan de una u otra manera. Y sobre todo hay que recordar que el café mexicano y el café Nayarita es de buena calidad, es sano. Y pues es mil veces mejor consumir este tipo de productos a productos de transnacionales que no sabemos qué es lo que realmente tiene. Al menos aquí tienes la certeza de que te va a traer nutrientes y beneficios, ¿no? Ya, bueno, ya para cerrar esta ponencia, una de las conclusiones, bueno, unas cuantas conclusiones de las cosas a las que hemos llegado después de hacer esta investigación, es que básicamente el manejo agroforestal debe ser considerado como un método productivo de hacer conservación biológica y cultural, porque aquí también estás protegiendo o estás ayudando a que sigan los saberes empíricos, ¿no? De generación en generación de los que se van heredando. La presencia de grandes carnívoros, como es el jaguar, en este tipo de entornos, son indicadores que el ecosistema está excelente. Al igual, si hay presencia de jaguares, es igual a la existencia de una rica diversidad de pequeñas y medianas especies de fauna, al igual que presencia de agua y de otros servicios. También debemos estar conscientes que es más valioso tener presencia de jaguares vivos que de jaguares muertos. Le podemos sacar más provecho y podemos estar seguros de que todo va a estar bien en los ecosistemas. Este tipo de investigaciones también, a pesar de que hay problemáticas, no se trata de buscar culpables, sino se trata de buscar soluciones en conjunto, ¿no? Aquí, por ejemplo, si el problema fuera con ganaderos, tú no vas a llegar a decirle al ganadero, oye, no, pues ya no tengas ganado, olvídate esa actividad. O sea, no podemos hacer eso porque, pues, al final de cuentas, de eso viven, de esa actividad. Pero sí se le puede decir, ¿sabe qué? Si está haciendo ganadería extensiva, pues hay que hacerla intensiva, ponga una cerca para que el jaguar no vaya a atacar el ganado, pastoree a tal horas del día. O sea, buscar soluciones en conjunto. Aquí
no es enemistarse con nadie, ¿no? E igual, la última conclusión es que tú puedes apoyar la conservación biológica eligiendo productos locales y con sistemas productivos responsables, como ya lo mencioné, ¿no? De igual manera, ya para concluir, o sea, ya cerrar esta presentación, quiero mencionar esta frase muy famosa, lo usa mucho la Conavio, que dice que no se puede amar lo que no se conoce, ni se puede defender lo que no se ama. Lo pongo porque al hablar de este tipo de temas salen muchos comentarios de que no, es que ¿por qué lo dijiste? La gente va a ir a cazar a estos animales, era mejor que queden en el anonimato para que nadie supiera de ellos y no, o sea, no. El chiste de este tipo de pláticas es que las personas se enteren de lo que tienen, de lo que hay, que se puedan identificar con ellos, que tengan una identidad y puedan amar la diversidad biológica que tenemos. De verdad, en Nayarit somos muy afortunados por toda la presencia de flora, fauna y ecosistemas que tenemos. Y pues si no los conocemos, no los vamos a defender, ¿no? Es la única manera de generar, pues, cambios verdaderos. Así que yo les dejo esta frase. Y bueno, de mi parte, sería todo. De nueva cuenta, agradezco a la Asociación Ecologistas del CIEN, a Paola y Areli por su honrosa invitación para que yo diera esta plática. De igual manera, pues a las personas que la vieron, se lo agradezco mucho. Espero que haya sido de un gran interés, que les haya gustado. Y pues nada, aquí abajo dejo mis contactos por si de repente hay una duda, sugerencia, una colaboración, pues se pueden comunicar conmigo. De mi parte, vendría siendo todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fátima. Ahorita vamos a, si puedes dejar de compartir un poco para que nos podamos ver en galería. Sí, ahí estamos. Pues bueno, agradecerte. Es muy interesante todo esto que nos acabas de comentar. Tengo algunas intervenciones de personas que estaban compartiendo con nosotros desde Zoom. Tuvimos unas complicaciones con el audio en Facebook y otras cosas, pero tenemos esta grabación que vamos a compartir en cuanto terminemos y la vamos a estar compartiendo con todos. Pero tengo preguntas acerca de si puedes ampliar el tema del conflicto humano con el jaguar. Si bien dices que los cultivos, la mayoría de la actividad económica agroforestal está dedicada al café, no tanto a la ganadería, ¿En qué nivel de conflicto entra el tema del jaguar con la producción del café? Si podrías ampliar un poquito con esto. Y también en la parte de conservación ambiental, con todos los datos que nos diste ahorita, ¿cuál es el paso que sigue en el proyecto de investigación y de intervención que tuviste en la comunidad de Cumbres, que por lo que escuchamos, pues tú prácticamente eres de Cumbres de Huicicilla, tienes una relación no solo cercana, sino muy directa con la población y con las actividades que en ella confluyen? Y entonces, ¿qué más sigue para que la gente pueda unirse? Y otra cosa que aquí nos preguntan es si parte de este proyecto incluye actividades de rescate de recetas gastronómicas, de estos saberes milenarios que tú has estado comentando, porque no solamente es la producción del café, sino qué se hace con el café. No nada más se toma, también se bebe y se come de diferentes formas, y si parte de este proyecto llega hacia poder disfrutar de otra manera. Ok, Paula, muchas gracias. Muchas gracias a las personas que hicieron estas preguntas. Bueno, iniciando con el conflicto jaguar-humano, pues sí, efectivamente, como lo mencioné, no hay actividad ganadera relevante en la comunidad. Aquí básicamente es una competencia entre los cazadores y el jaguar. Uno de los datos interesantes que se consiguieron fue que las personas que consideraban al jaguar como una amenaza para la biodiversidad, por comentarios de otras personas decía, es que son cazadores. O sea, son cazadores y están buscando un argumento, están buscando un pretexto
para seguir cazando jaguares, porque pues están comiendo los animales buenos, ¿no? En esa comunidad aún hay presencia, bueno, no presencia, sino que aún se suele consumir animales de monte, en menor proporción. De repente sí me llegan a comentar que no, pues comemos tejón una vez al año. De hecho, hay antecedentes de recetas medicinales de la fauna, pero aquí el problema viene siendo, pues, los cazadores que nomás lo hacen por hobby, ¿no? No lo hacen tanto porque tengan una necesidad real. Además, si tomamos en cuenta que esos mismos cazadores de la comunidad son los que invitan a otros cazadores de otros lados, o sea, ni siquiera son personas de ahí del pueblo, pues genera un conflicto más fuerte y hasta peligroso, ¿no? Pero básicamente, pues la problemática ahí es una competencia por las especies, por las presas potenciales, tanto del jaguar y pues lo que los cazadores consideran, pues, fauna de interés para ellos, ¿no? La segunda pregunta era la de ¿qué sigue, verdad? ¿Qué sigue Sí, después? estaba enfocado el del tema de déjame doy vuelta. Primero era, bueno, el tema de competencia del conflicto, la conservación ambiental. En el tema de conservación, ¿qué pasó aparte de la intervención que ya lograste? Ahorita me acaba de entrar uno en el tema del corredor biológico. Sí, también esta intervención que ustedes tienen en el proyecto en la comunidad, cómo va a relacionarse o si ya tienen el planteamiento de que en base a qué estudios van a continuar para establecer este corredor biológico que tú mencionabas que se une hasta Sierra de Vallejo, pero es como qué evidencias metodológicas puedas estar incluyendo, cámaras de trampeo, videos, o alguna colocación de collar en GPS, o qué dinámica metodológica para poder determinar la unión de todo este corredor, hasta dónde y en qué partes. Si bien entendimos, el tema de las cumbres de Huitzilac no solamente es este espacio conservado donde él puede desarrollarse o puede comer, tiene alimento y tiene sombra y tiene agua y tiene otros espacios, pero cómo ayudarle para que estos manchones de riqueza en este corredor pues sean un poco más, ¿no? Ok, pues mira, en sí el estudio en la cumbre ahorita tiene una pequeña pausa, sin embargo, obviamente no se le va a abandonar, todo lo contrario, hay muchos planes. Pues la primera acción a tomar ahora es meter un fuerte proceso de educación ambiental. Hay que recordar que la educación ambiental es a largo plazo y debe ser constante para ir sensibilizando, ¿no?, a las personas de la comunidad, desde niños hasta adultos. De repente, pues los niños se emocionan un poco más, son más curiosos, pero pues ya en la cuestión de adultos hay que saberles llegar de diferentes maneras. Aunque hay una respuesta positiva, aquí lo que tal vez se podría buscar es que esta comunidad logre tener una identidad muy fuerte con su biodiversidad. Por ejemplo, en la cuestión cafeticultora, es su bandera. Ellos son cafeticultores. Si de repente dices cumbres de Huitzilac, las personas lo primero que se imaginan es café. Yo, al menos antes de conocer la cumbre, decían cumbre de Huitzilac, café. Y las personas se sienten parte de ello. De hecho, es algo que no toqué, pero creo que es importante mencionarlo. El café en México ha tenido problemáticas muy fuertes en cuestión de plagas, de la broca, de la roya, al punto que hay comunidades que han cambiado esa actividad por meter otros cultivos, ¿no? Meter limón, meter caña, y la cumbre de Huitzilac no lo está haciendo, a pesar de que ha sido una comunidad afectada por las plagas. Y es básicamente por ese sentido de pertenencia que tienen hacia esa actividad, ¿no? Aquí, que obviamente ha sido un proceso de años. Pero de igual manera, como ya lo pudieron ver, la fauna, la flora silvestre, la comunidad y la cafeticultura, pues están muy, muy relacionadas, ¿no? Así que tal vez no sería una idea tan descabellada de que también tuvieran esa bandera, ¿no? De cumbres de Huitzilac, zona cafetalera y zona con una rica diversidad biológica, ¿no? Bueno, ya voy a juntar la parte del corredor biológico también. Pues aún no se tiene una metodología planteada como tal,
Pero sí, sería así como tú lo mencionas, Paola, sería posiblemente por cámaras trampas. Algo de este proyecto, se pusieron cámaras trampas, pero no se identificaron individuos. Fue para comprobar presencia de animales, no se hizo identificación de individuos, pero igual se podría comparar esa imagen de ese jaguar que salió, que era un jaguar macho, pues con otros jaguares que tienen presencia en las otras áreas naturales protegidas y pues podremos encontrar que ya lo han registrado en otros lados, ¿no? También pues lo que mencionas de que prácticamente soy de la cumbre, pues de hecho yo me siento muy agradecida con esa comunidad porque pues a pesar de que no soy de ahí, me han recibido muy bien, me han abierto las puertas de su casa y pues te puedo asegurar que es una comunidad de gente muy, muy buena y muy amigable. Así que no tengo dudas en que se podría lograr algo muy, muy interesante en cuestión ambiental. Bueno, aquí voy a cerrar esta partecita. Ah, la otra pregunta era lo gastronómico, ¿verdad? Bueno, la cuestión gastronómica, este proyecto, pues no, sinceramente no lo estamos considerando, pero pues sería interesante debido a que la comunidad, bueno, la gran parte de las familias de esa comunidad solamente tienen café pues para tomar. Sin embargo, hay una familia como que le ha gustado experimentar, le gusta innovar y de repente ellos ya han sacado licor de café, han sacado rompope de café, chocolates de café muy buenos, e inclusive las niñitas, o sea, porque tienen unas niñas chiquitas, se pueden hacer pulseras, ¿no? Con los granitos de café. Así que, pues, no es parte del proyecto, pero igual, pues, sí, hay ciertas familias con algunas visiones interesantes para esto. Perfecto, pues eso llama también mucho la atención porque no solamente es la apropiación, tú misma has repetido en varias ocasiones el tema de identidad que la comunidad tiene del café hacia su vida. Entonces, estos procesos también se asocian a todo lo que tiene que ver con tu alrededor y no solo es tu actividad como productiva, sino tu relación con tus hijos, como qué más haces con el café para tratar de sacarle lo más y lo más posible, ¿no? Uno de los compañeros de Ecologicia te decía, cuando nos invita a la cumbre, si puedes también ahorita aprovechar en este último como corto de datos que tú estés dando, no solamente invitar a la cumbre, sino se puede acceder, si es muy complicado, se ocupa un vehículo especial. Si se puede de alguna forma contactar con alguien para que nos acompañe, ¿en qué momento es el ideal para, por ejemplo, el tema de la cereza, de la cosecha, que se pueda participar en el proceso? ¿Y por qué no, hasta llegar a hacer un campamento y escuchar al fondo un rugido de gato, que sería como lo ideal, ¿no? Y además, tú hace ratito antes de terminar la charla decías que ibas a compartir algunas marcas locales. Yo conozco solamente la de los mineros de Huisisila. Es un café que en repetidas ocasiones un amigo que es abogado agrario que va mucho a la comunidad nos trae y es un café delicioso, muy fuerte también. Pero no sé si hay más marcas, así como tú dijiste, dónde las podemos conseguir para también aportar de alguna manera en que estas comunidades sientan que su café, aparte de bueno, tiene otro mínimo de Nayarit, de Tepic, tiene otros alcances, ¿no? Y bueno, ahorita que cierres, si nos puedes incluir algunas marcas si tienes, si nos puedes asesorar en cuáles son como las fechas idóneas en las que se pueda hacer una visita para poder ser parte del proceso productivo y con eso cerrar este episodio. ¿Cómo ves? Okay, muy bien, Paula. Bueno, de hecho en la presentación no sé si se vio, pero sí hice como un cuadrito con las marcas locales de la comunidad. No sé si no se vio o no sé qué onda, pero lo vuelvo a repetir. Según yo son 8 marcas. Está la de Café Cumbres, que básicamente es de una familia, no vive en la cumbre, pero tienen sus tierras en la cumbre y son los dueños de la finca cafetalera de ahí. Creo que ese café tiene una distribución nacional e internacional, casi no se encuentra aquí.
Igual está el Café Nayar de Compostela, me parece que ese sí tiene distribución en Tepic, con los de Todo para Café, lo he visto. Igual aquí en Compostela está la hija de uno de los productores y de repente te comunicas con ella, ella te lo lleva, o igual yendo a la cumbre, esta es el de Mineros de Huisicilla, igual se consigue pues con los dueños. Algo que tal vez, no sé, casi todas las marcas se encuentran directamente con los dueños. Son pocas los que lo han comercializado. Por ejemplo, está la marca de Aroma Real, que ellos sí tienen una distribución nacional, o sea, ellos tienen en Vallarta, en Cancún, en Los Cabos, pero aquí en Nayarit la única manera de conseguirlo es yendo directamente a su casa, ¿no? De hecho, ellos, esa marca, la de Aroma Real, son los mismos que tienen los chocolates, el licor, el rompope. Y una vez yo le pregunté a Israel, que pues sí, el dueño de ahí, ¿no? Es el dueño. Yo le pregunté que por qué no se ponía de acuerdo con una tienda aquí en Compostela o algo así para vender sus productos. Y dice, no, es que el chiste de esto es que la gente venga y lo compre aquí. Yo les invito un café porque también es algo, si tú vas a la cumbre, cualquier persona te va a invitar un café. El chiste es que vengan aquí, lo conozcan, se tomen un cafecito y se vayan con una buena impresión de la comunidad, ¿no? Tal vez es por eso que casi todas las marcas son vendidas solamente ahí. De igual manera está la marca de Espuma de Oro, está la J. Madomi, Cinco Predios, y creo que son todas, espero que no se me pase ninguna. De igual manera, pues ahí en la presentación, si se va a guardar y se va a volver a transmitir, pues ahí va a salir el cuadrito. ¿En qué momento es el ideal para visitar la cumbre? Pues si es en cuestión de corte de café, es a finales de diciembre y a finales de marzo. De hecho, ahorita está el corte, activo. Como ya lo mencioné, hay una familia, que es la misma de Aroma Real, que están empezando a hacer actividades de senderismo y ellos lo que hacen es que te llevan por los cafetales. En Facebook, si bien recuerdo, están como la ruta mágica del café, la ruta mágica del café de Cumbres. Ellos de repente les mandas un mensaje por inbox o de repente ahí está su número y te puedes poner de acuerdo con ellos para que se hagan el recorrido. Si no, igual, nos ponemos de acuerdo y nos vamos nosotros. El acceso no es difícil. Está toda la carretera pavimentada, pero han tenido una problemática que no pueden resolver desde hace casi 2 años. Hay una parte de la carretera que se está destruyendo por completo. Es algo que ha generado mucha impotencia en las comunidades, no solamente de Cumbre Huisicilla, sino de todas las comunidades vecinas de allá, Pajaritos, Tepiqueños, porque pues el turismo como sea, ellos viven ahí y cada día que atraviesan esa carretera, pues genera un peligro para ellos, ¿no? De igual manera, como lo mencioné, sí se puede acceder, pero sí es cosa de tener cuidado, tal vez no ir tan recio si no se conoce la carretera previamente. Pero de ahí en fuera, pues está bien el camino. Igual, pues en tiempo de lluvias es cuando se ve todavía aún más bonito, porque hay demasiada humedad y, como lo mencioné hace un momento, uno de los atractivos de esa comunidad es que baja la neblina y, o sea, es muy densa, o sea, son las 2 de la tarde y hay una neblina tan densa que te queda así de, wow, ¿qué está pasando, no? Pues sí, básicamente sería esas las recomendaciones que puedo dar, de los datos que doy. Perfecto. Ahora sí, para cerrar, ¿quieres dar un último mensaje que es el que queda en la grabación? Sí, muy bien. Bueno, hoy en el marco del Día Mundial de la Vida Silvestre, este día no es tanto como para celebrar, sino para generar una conciencia de las cosas que estamos haciendo bien y las que estamos haciendo mal, para que pues la flora y fauna del planeta persista, ¿no? Yo insisto con que todas las personas podemos hacer conservación ambiental o podemos cooperar a la conservación ambiental desde cuestiones muy sencillas como elegir productos responsables, ¿no? Productos locales. Así que es la recomendación que yo puedo dejar. Consuman productos locales para ayudar al medio ambiente. El café Nayarit es muy bueno y es bueno con la biodiversidad.
Y también pues les dejo de tarea esa frase que dejé al final, que uno no puede amar lo que no conoce y no puedes defender lo que no amas. Los invito a que si sienten, que sientan curiosidad por todo lo que nos rodea, por la biodiversidad, no solamente de Nayarit, sino de todo México, para que se puedan enamorar de ella, para que la puedan amar, para que la puedan defender y pues se conserve pues por siempre, ¿no? Para que podamos tener una buena resiliencia hacia los cambios globales que estamos viviendo. Y qué bueno, qué mejor ejemplo que este año que todavía no termina nuestro año 2020, todavía tenemos secuelas de toda esa transformación Sí. que tú bien dices. Entonces, bueno, para ya cerrar la grabación, muchísimas gracias para todos. El evento va a estar grabado en unos momentos más que podamos convertir este video, lo van a tener en su poder para que lo puedan estar revisando y checando. Agradecer muchísimo a Fátima por hacernos caso en toda esta intervención. Vamos a estar colaborando en varias cosas, ya la tenemos ahí en mente y pues agradecemos también la participación de todos ustedes. Vamos a estarnos viendo próximamente, tenemos varias actividades en los próximos días y vamos a estarlos ahí comunicando con tiempo. Entonces, muchísimas gracias y vamos a estar ahí en contacto.